A 5 días que concluyan las vacaciones de verano, los cenotes ubicados en Tulum registran un alto arribo de turistas nacionales y extranjeros, quienes desde tempranas horas arriban para darse un chapuzón. Y de acuerdo a Eliezer Masquinil, expresidente del comisariado ejidal de Jacinto Pat, donde están ubicados decenas de cuerpos de agua, entre estos los más visitados como Dos Ojos y Paso Tortugas, ahora se nota una alta concurrencia llegando a su máximo esplendor, pues lucen de 80 a 85% de sus capacidades. Sí, mira, pues por las vacaciones de verano, igual tenemos, pues bueno, ya sabes que hay un tema difícil, pero pues es real el tema del sargazo. Entonces al sector, lo que son el ecoturismo, hablando de los cenotes, pues sí, está beneficiando bastante. Estamos hablando como de un, yo creo que sí, en temporada, sí, este fin de semana estamos esperando el 85-90% de ingreso, ¿no? Esa es lo que estamos esperando. Ya son los fines de las dos fines de semana ya para las vacaciones que nuevamente terminan, y estamos en esa tendencia, un 85-90. Los cenotes, lagunas y ríos subterráneos en Tulum son una alternativa más por el problema del sargazo, dice Eliezer Masquinil, también representante del cenote Paso Tortuga, y quien dice que con los más de 30 grados centígrados que se registra, ha permitido que estos bellos cenotes tengan gran afluencia de visitantes, gracias a que se han lanzado diversas promociones y descuentos, los cuales han sido planeados con el objetivo de que la gente pueda disfrutar de una experiencia sin igual. Con imágenes de Daniel Jiménez, para Notivisión, Francisco Canul.